Good evening. Good evening, teacher. Al parecer solo somos tú y yo. Exactly. 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 Y es hora. Y es hora. I don't know. A saber qué pasa con el resto de les agarró la tarde, se les olvidó. Una de como, dos. Como es viernes. Se tomaron el día de parranda. Se tomaron el día libre. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen. El cuerpo lo sabe. Increíble. En automático agarran. Oh, vaya. Ah, ya más está, que, más que no ganó la selecta. No ganó, pero para los demás sí. Con gran esfuerzo, dice. Si empatan, se las echan. Si ganan, se las echan. Si pierden, se las echan. Así es. Siempre van a celebrar. Siempre se van a celebrarlas. Siempre van a celebrarlas. Ya sea que pierdan o ganen. Pierdan o ganen. No, hombre, vienen llaves. Viene Juan también. Ya está Juan. Solo faltan las muchachas. Irena. Señoritas, señoras. Irena, falta Esther, falta. ¿Quién más? Solo hay cuatro. Good evening. Good evening. Welcome back. Bienvenidos. Solo los hombres que no quieren estar con la señora. Son los puntuales. Los puntuales, dice. Ahí sí. Aquí están ya. Bueno, por algo ha de ser que han de tener algún inconveniente, pero ¿cómo vamos se dice a... valientes? Vale. Rayman. Mire que sea de media hora esta clase. Me estoy durmiendo. No, qué bárbaro. Las 8 son apenas. Está súper temprano. Ya tengo sueño. Está bien tempranito. La fíjate. Broma de... Solo hombres. Macho. Vamos a ver a dónde nos quedamos. Acá. Solo los responsables. Vamos a ver, entonces. Yes. Ahí les acuerda en inglés corporativo que nos dé calendario en Navidad. Ahí se los van a mandar. O un guacal. Una manta. Una canasta. Una canastilla. Ahí les va a llegar vía correo. Así les va a llegar a todos. Bueno, chicos, bienvenidos de nuevo. Hoy es viernes y, bueno, recuperando la clase, ¿verdad? Vamos a empezar. Entonces, nos habíamos quedado. Yesterday, we were discussing about the... Do you remember what we were discussing? ¿Qué estábamos discutiendo? Those nouns mm-hmm. for expressive reactions. Mm-hmm. Yes. Estábamos hablando de los nouns. Entonces, hicimos el ejercicio ayer, ¿verdad? La práctica. Que decíamos que la estructura para seguir cuando queremos expresar algo, les decía que usábamos what más el noun. Entonces, en los ejemplos acá, podían ver que what a beautiful day era la respuesta número uno. What a great idea. What a night. Mm-hmm. What an amazing experience. What a frustrating situation. And what a splendid view. Entonces, estábamos viendo, ¿verdad? Que iban a seguir la estructura a ustedes de what más el noun. Y de esta forma les explicaba también sobre los adjectives, que junto con los adjectives usábamos la palabra how, ¿verdad? How wonderful, les decía. How terrible, también les mencionaba. Entonces, vamos a ver ahora en sí que esto era lo que me faltaba de mencionarles. ¿Qué son los abstract nouns? Entonces, como ustedes pueden saber, los nouns se clasifican en diferentes tipos, ¿verdad?
hay colectivos, hay este, hay abstractos, decían. Y pueden apagar el micrófono, por favor. Please. Ok, thank you. Entonces vamos a poner acá, vamos a ver una pequeña definición sobre lo que son los abstract nouns. Y dice que estos is a noun that refers to an intangible concept, such as emotion, a feeling, a quality, or an idea. Dice que los nombres abstractos, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Abstracto. Son nombres que se refieren a conceptos que son intangible. ¿Qué significa intangible? ¿Alguien me puede decir? Do you know what is the meaning of intangible? Algo que no se puede tocar. Yes, intangible, ¿verdad? Que no se puede tocar. Entonces son conceptos que no se pueden tocar. Such as, dice, como lo son las emociones, no se pueden tocar, ¿verdad? Obviamente. A feeling, tampoco. A quality, que es una cualidad, no. O una idea. An idea. Todos esos son conceptos intangibles, perdón, que no podemos tocar. Entonces, a eso se le llaman abstract nouns. In other words, dice, an abstract noun does not refer to a physical object. O sea, en otras palabras, dice, un nombre abstracto no se refiere a un objeto físico. O sea, no, no lo podemos tocar. Son conceptos que no podemos tocar. Así que vamos a ver. Algunos acá dice, it is sometimes helpful to think of an abstract noun as a word that names something that you cannot see. Se puede decir también que un abstract noun es una palabra que nombra algo que ustedes no pueden ver, que nosotros no podemos ver. Podemos escuchar, podemos tocar o oler. Ninguna de esas, ¿verdad? O saborear. Ninguna de esas cosas lo podemos hacer con los abstract nouns. Por ejemplo, dice, something you cannot perceive with one of your five senses. O sea, que no pueden percibirlo con sus cinco sentidos. Por ejemplo, la consideration, dice, parenthood, belief, and anger. Todos estos son conceptos. Obviamente son intangibles, ¿verdad? No los podemos sentir, no los podemos tocar, no los podemos probar tampoco. Por eso se les dice abstractos, no se pueden tocar, intangible, por eso son intangibles. Ahora, podemos ver acá un ejemplo, dice, como les decía, ¿verdad? No podemos tocarlo, verlo, saborearlo, olerlo o escucharlo. Por ejemplo, bravery, bravery, el león es bastante bravery. ¿Qué significa bravery para ustedes? ¿Ya habían escuchado bravery? Valiente. Valiente. Yes. And health. Health también es algo, es un concepto. No podemos tocarlo. Freedom también es un concepto. Entonces, de esta forma, nos referimos a los abstract nouns. No los podemos tocar. Vamos a ver unos ejemplos. Podemos ver que more examples of abstract nouns. Y vemos aquí los feelings. No los podemos tocar. Los estados, las emociones, las cualidades, los conceptos y los momentos. Por ejemplo, en los feelings, anxiety, fear, pleasure, todos estos son conceptos que no podemos tocar. States, being, freedom, misery, chaos and luxury. Las emociones, anger, hate, joy, grief and sorrow. Vamos con las qualities. Courage, patience, determination, generosity. Y los concepts, charity, deceit, opportunity, comfort, and democracy. Y los moments que son birthday, childhood, marriage, career, and death. Todos estos son conceptos intangibles. No los podemos percibir, ¿verdad? Nosotros así de forma que los podamos tocar. Por eso se lo dice abstract nouns. Entonces, de esa manera es que nosotros relacionamos los abstract nouns con los nouns que se usan para discutir reacciones, porque las reacciones, como pueden decir ustedes, no puedo, o sea, no puedo tocar cuando yo esté enojada, no, no puedo tocar en sí ese concepto, es intangible. Ok, ahora vamos a la practice number 3, que ya este sería the last, sería la última práctica del tema de ayer. Entonces,
Vamos a ver si se recuerdan. Vamos a elegir acá, select the abstract noun. Y vamos a ver tres opciones. De una, dos, tres. Son tres literales acá. Una, dos y tres. Pero de cada una vamos a elegir al nombre abstracto. ¿Cuál sería el nombre abstracto de la número uno? ¿Cuál piensan ustedes? Freedom. Freedom. Why? ¿Por qué lo dirían? ¿Qué freedom? Libertad. Sí, porque window sí la puedo tocar. Yeah, freedom I can't touch because it's intangible. ¿Cómo? Yes, intangible. The freedom is intangible. Intangible. Y la bubble. What do you mean, bubble? Bubble es la burbuja. Obviamente la podemos tocar, pero cuando la tocamos, ¡puf! Explota. Bubble. La, vamos a ver, ¿sí? Freedom. Ajá, freedom is the correct one. Ahora, en la segunda. Disdain, scream, marker, pen. Scream. Scream or marker, yo lo puedo tocar. Disdain. Disdain y scream. Yes, disdain. Scream too. What does that mean in disdain? Es menosprecio. Menospreciar. Menospreciar. Gritar o mark. Obviamente, marker pen está fuera de él. Vamos a ver. Disdain, menospreciar. Es un a feeling. Eso podríamos decir lo que es un feeling, ¿verdad? Algo que sentimos nosotros. Ajá. Mental okay. State. Ajá. Ahora, vamos a ver the last one. Protective, cold, and friendship. 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 Are you sure? Cool. Cold, frío. El frío sí lo siento. Cuando hace frío, sí lo puedo sentir. Protective. But I can't. Touch. Friendship sería en este caso la amistad. It's intangible. Ustedes tienen que ponerse a pensar. ¿Puedo tocar la amistad? No, obviamente no, ¿verdad? Entonces, igual la freedom no se puede tocar. Entonces, de esa forma, chicos y chicas, terminamos el tema de los nouns for discussing reaction. Entonces, vamos a ver. Hasta acá llegaría la presentación. Ah, no, falta un. Permítanme. Gracias, falta. Ah, sí, falta una. Pensé que ya había terminado, pero no es así. Let's see the last one. Hello. Yes. We have a bravery woman. A bravery woman? ¿A dónde? Yes, in a class. In the class. Who is it? Una mujer valiente tenemos ahí. ¿Y quién es esa mujer valiente? Usted. Yo. Why? Todos somos valientes. We are brave. All of us. Entonces, vamos a ver acá. Esta es otra práctica, ¿verdad? Entonces, es una oración completa. Dice, a warm smile. A little nervous, teacher. A little nervous. Vamos a great smile. A great smile. Hasta se desconectó. Yes. No. En serio, se desconectó. ¿Me escuchan? Yes. Ah, bueno. Vaya. Ahorita. Pues. Díganme si hay algún problema, porque a veces se da así por así. Vamos a continuar con la última práctica. Ustedes van a identificar acá cuál es el abstract noun de la primera. A warm smile is the universal language of kindness. Kindness. Yes. Uy. What? Tengo otra. Wow, miren, ve. Nervous. Faltan como cinco todavía. Nervous. A little nervous. I'm a little bit nervous. Entonces estamos practicando las reacciones, ¿verdad? Es parte del topic. You are ready. Practice three. Vamos a ver de estos. París, Christ, Carriage, Courage, Convent, Science. ¿Cuál creen que es aquí el abstract noun? Courage. Courage. Coraje, el coraje, ¿verdad?
Yes. Aquí está, sí. Yeah. In the, hey, in the second group. Ya no pude decirles ahí porque ya les di la pista, se me fue ese clic ahí. Ok, entonces en la última decía algo que no lo podemos, es un sentimiento, una emoción, ¿verdad? Courage yes. Es coraje. No se a puede feeling. Usar. A feeling. Entonces, París, we can see it, ¿verdad? París, la ciudad. Y podemos tocar sus edificios también, ¿verdad? En París. Luego, house, donkey, garden, money, lo podemos tocar. Paper and apple, todos estos sí se pueden tocar. Entonces, el único intangible sería hate. I hate you, dicen. Entonces, as a review, les decía, what do we study today? ¿Qué fue lo que estudiamos? Les dije previamente. ¿Se recuerdan, verdad? De los nouns to, for discussing reactions. How they are expressed. Los expresamos con la estructura what más el noun, que sería what a wonderful view, sería, por ejemplo, name some of them in English. Ya, yeah, se los dije, ¿verdad? What a wonderful view, what a great view, podría ser también. Y ahora sí, esta sería la última. Y nos vamos a ir a la siguiente presentación, que sí es la de today. Vamos a ver acá. Y vamos a ver un poco ahora. Ups. Por acá. What is happening here? Okay. Vamos a ver. We are in the class number 8. Y vamos a continuar con el tema de este día, que es la passive voice. ¿Ya habían escuchado ustedes sobre la passive voice? En inglés existe la active y la passive voice. No. En los micrófonos, por favor. Ok. ¿Ya han escuchado ustedes sobre la passive voice? No. En inglés, no, teacher. En inglés se sabe que hay active y passive. Y lo vamos a venir a discutir today in this class. Así que vamos a leer un poquito. Dice que la passive voice is used when we want to emphasize the action. Usamos la voz pasiva, así se traduce, ¿verdad?, al español, cuando queremos enfatizar la acción, o sea, el verbo, and the object of a sentence, y el objeto de una oración en vez del sujeto. Esto significa, dice, this means that the subject, que el sujeto is either less important, significa que el sujeto es menos importante que la acción en sí misma, ¿verdad? Or that we don't know who or what the subject is. O que no sabemos quién o qué es el sujeto. Y aquí dice que la passive voice es una forma de escritura where what would be the object of a sentence, donde lo que sería el objeto de la oración se convierte el objeto, escuchen, ¿verdad? Donde lo que sería el objeto de la oración se convierte en el sujeto de esta misma. Aquí dice, es un estilo de escritura donde lo que sería el objeto se convierte en el sujeto de la oración. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando en active. My grandfather planted this tree. This tree, ya como quedaría en passive, this tree was planted by my grandfather. Entonces podemos ver que la acción es planted, es el verbo, ¿verdad? Aquí dice, enfatiza la acción que es el verbo planted. And the object of a sentence greater than the subject. Acá, planted this tree. Esa fue la acción que plantó el árbol. Mi abuelo, ¿qué hizo? Plantó el árbol. Entonces, en passive quedaría, este árbol fue plantado por mi abuelo. Entonces, de esa forma nosotros utilizamos el passive y el active. Y más adelante vamos a ir viendo unos ejemplitos para que ustedes se puedan ubicar mejor. Ahora, podemos ver, dice, in general, we tend to use the active voice. O sea, en general, nosotros usamos la active voice. That is when a subject does the action of the sentence, que es cuando el sujeto hace la acción de la oración. Por ejemplo,
Somebody stole my laptop. ¿Quién sería el sujeto ahí? Somebody. ¿Cuál sería el action verb? Stole. Y el object sería my laptop. Entonces dice que acá se usa la active cuando dice that is when we tend to use the active voice, that is when the subject does the action. El sujeto hace la acción. ¿Qué hizo el sujeto? Robó la laptop. Entonces, this example shows that the subject is doing the verb's action. Está mostrando que el sujeto está haciendo la acción del verbo. En active se hace eso. Y en passive se hace lo contrario, que se lo voy a mostrar a continuación. Ahora dice, ¿cuáles son las funciones del passive voice? De la passive voice, dice. The passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action. Se interesa en quién, dice, en la persona o en el objeto que experiencia, que experimenta la acción, en vez de que la persona o el, en vez de quién, hace la acción, ya sea la persona o el objeto. En otras palabras, el más importante, the most important thing, la cosa más importante, or becomes, or persons becomes the subject of the sentence. Sería acá, dice, en otras palabras, the most important thing, la cosa más importante, o se convierte, person, la persona se convierte en el sujeto de la oración. Por ejemplo, vemos aquí el cuadrito, vemos el ejemplo acá, dice, en active, ¿cómo quedaría? He opens the door. He opens. Entonces la acción recae en él, en active. Porque dice, ¿quién está abriendo la puerta? Él. He opens the door. Y al final, the door is el object. En cambio, cuando lo queremos hacer passive, el object pasa a ser el que recibe la acción. The door is opened by him. Entonces, la puerta está siendo abierta por él. Y podemos ver acá el sujeto que en el active era el object, ¿verdad? Y aquí en passive pasa a ser subject. Luego el verbo se mantiene siempre, ¿verdad? Solo que vamos a ver la estructura más adelante porque la estructura dice que se tiene que agregar el verbo to be, ya sea pasado, presente. Y luego agregamos el sujeto, o sea, se convierte en agente. También vamos a discutir un poco sobre lo que es el agente a continuación. Vamos a ver primero otros ejemplos. The passive voice is used frequently. Entonces, esta oración ya está en passive. Dice, acá, we are interested in the passive voice, not in who uses it. Estamos interesados en quién. In the passive, estamos interesados in the passive voice nada más, no en quien la usa, is used, o sea acá. The house was built in 1644. We are interested in the house, not in who built it. Estamos interesados en la casa. The house was built in 1654, not in who builds it, no en quien la construyó. The road is being repaired. We are interested in the road, not in the people who are doing the repairs. Estamos interesados en la carretera, no en las personas que están haciendo los arreglos de la carretera. Ahora vamos a ver cuál sería la estructura para formar el passive voice. Usamos, dice, está compuesto de dos elementos. La forma apropiada del verbo to be, como les decía, ya sea en presente o en pasado. Como pueden ver acá, was and were lo podemos usar también, o is, are. Y vamos a ver plus the past participle. De nuevo venimos viendo la past participle, ¿verdad? Y en afirmativo podemos ver acá, ¿cómo sería el passive? The house was built in 1899. En negativo, ¿cómo sería? The house wasn't built in 1899. Acá, ¿qué es lo que se agrega nada más? Solo se contracta
y diría wasn't, o sea, es la forma contractada de was not. En interrogativo, como en las demás estructuras gramaticales del inglés, usualmente siempre se invierte el sujeto con el verbo, ¿verdad? Entonces, en este caso, was, que es el verbo to be, pasa al inicio de la oración, luego el subject, que era la casa, y el resto de la oración más el question mark al final. Y este negative interrogative, pero que no nos vamos a adentrar mucho a esto porque solo les quería mostrar las tres formas básicas. Luego vemos este otro. These houses were built in 1999. These houses weren't. O sea, les está mostrando el ejemplo de was y de were en afirmativo, negativo e interrogativo. Acá solamente cambia el verbo. Weren't. Y aquí was. Luego, were these houses built in 1999? Entonces, de esta forma, solo estas tres quieren que se concentren. En estas tres. En esta no. Se fue esta. Vamos a ver acá. Podemos usar también, dice, el passive voice en todos los tiempos. Es decir, pasado, presente, simple, pasado, participio, going to, present perfect, past perfect, infinitive, and modal también. Pero no lo vamos a ver este todo, ¿verdad? Solo vamos a ver el sencillo, past and present. Past and present. Y ustedes pueden ver acá el active voice y el passive voice. Solo les quería mostrar esto. No es que lo vamos a ver todo muy así, detenidamente. Ahora, vamos a hacer este pequeño ejercicio que dice active or passive. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 oraciones que simplemente las vamos a pasar. Vamos a decir si son active or passive. Recuerden que active, como les decía acá, les voy a mostrar. Active dice que in general we tend to use the active voice. That is when the subject does the action of a sentence. El sujeto tiende a hacer la acción del verbo. El sujeto, ¿verdad? Somebody stole. Y en el caso de la passive dice acá becomes the subject, donde lo que sería el objeto, o sea, el complemento lo dirían ustedes al final, que sería acá, vamos a pasar esta. Somebody stole my laptop. My laptop is el object. Y luego sería el objeto de una oración, se convierte en el sujeto de la oración. Y sería entonces, pasaría el objeto, si yo quiero pasar esta oración activa a passive, primero voy a tener que identificar el objeto, que sería my laptop. Y en passive, my laptop sería el sujeto. My laptop, y agregamos el verbo to be, ya sea was, were, is, o are. My laptop was stole by somebody. De ese caso, más adelante vamos a discutir también por qué le agregamos by. Pero en estas oraciones, aquí está, miren. En passive, this tree, aquí está el object. El object de la active se convierte en el sujeto de la passive. Luego pongo el verbo to be, was, were. This tree was planted, más el infinitive. Y utilizamos el by my grandfather. By my grandfather. ¿Por quién fue plantado el árbol? Por mi abuelo. De esta forma pasamos de active a passive. Y vamos a identificar estas acá. Sí, cuáles son activas y cuáles son pasivas. La primera, Guernica, es una pintura, ¿verdad? Was painted by Picasso. Pasivo. Yes. The doctor talked to him. Active. The fire was put out. Active. No, was. Ah, yes. Usando was. My parents gave me a present. Active. English is spoken here. Passive. Passive.
Active or passive? Passive. Es passive. Acuérdense, el verbo to be, pasado presente, les dije. Tiene que ser la estructura. Is spoken here. O sea, que si ustedes observan que la oración lleva was, where, is, are, o am, entonces ya está in passive, ¿verdad? English is okay. Spoken here. The dog has been taken to the vet. Active. Active or passive? Active. Has been. Está en otro tiempo, ¿verdad? Has been taken to the vet. Somebody has stolen my bag. Active. Somebody has stolen my bag. Alguien ha robado mi cartera. En el caso de passive sería my bag was stolen by somebody. By somebody. Mm-hmm. Excellent. Muy bien, guys. Ahora vamos a ver los usos y vamos a hablar un poco de la gente. When the agent, o sea, la persona que hace la acción es desconocido, no es importante o obvio del contexto, dice, de esta forma usamos. Por ejemplo, James was shot. Y en was shot nosotros nos referimos a la gente. Y dice, we don't know who shot her. Cuando la gente no se conoce, es importante o es obvio. En el primero no se conoce, ¿verdad? Jane was shot. Solo dice que a Jane le dispararon. Entonces no sabemos quién le disparó. Luego, vemos, this church was built in 1815. An important agent, dice. Es un agente que no es importante. Luego dice, he has been arrested. Obviamente ustedes van a deducir, si digo yo, él ha sido arrestado, obviamente por la policía, ¿verdad? No por los bomberos, porque los bomberos no poseen las esposas. Ellos se encargan de los incendios. Entonces, cuando no es conocido, no es importante o es obvio, usamos, dice, el agent from the context. De esa forma nosotros usamos el passive voice. Vamos a ver la number two. To make more polite or formal statements. Para hacer oraciones más formales o educadas, como le pueden decir ustedes. Que no se escuche tan así, mal hablado. The car hasn't been cleaned. More polite. You haven't cleaned the car. Less polite. Entonces, aquí podemos observar. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Pueden apagar los micrófonos. Thank you. Gracias. Bueno, entonces seguimos. To make more polite or formal statements. The car hasn't been cleaned. Más polite, ¿verdad? Más educado. Dice, you haven't cleaned the car. Less polite. Menos, ¿verdad? Ahora, when the action is more important than the agent. As in process. Cuando la acción es más importante que la gente. Por ejemplo, en un proceso, en una instrucción, eventos, reportes, de, ¿cómo se llaman esas cosas? De los que aparecen en los periódicos arriba, el encabezado, los nuevos ítems y las advertising, que son la publicidad. Entonces podemos ver 30 people were killed in the earthquake. Entonces, la acción, dice, es más importante que la gente. 30 people were killed. 30 personas fueron, o sea, murieron. Entonces, el agent, aquí no le pusieron atención al agent porque no es tan importante como aquí la acción. O sea, se murieron 30 personas. O sea, el terremoto valió, ¿verdad? Sino que tomaron importante. Que se murieron 30 personas. De esta forma. Y el último uso sería to put emphasis on the agent. De poner énfasis en el agente. Por ejemplo, the new library will be opened by the queen. Para poner énfasis en el agente, ¿verdad? ¿Quién va a abrir la nueva librería o la nueva biblioteca? Unas estrellas. Hello, pueden apagar los micrófonos. Okay, sería, the new library will be opened by the queen.
para poner énfasis en el agente. O sea, bien importante, ¿verdad? La nueva biblioteca va a ser, o la, va a ser inaugurada por la reina. Está poniendo énfasis. By the queen. Ahora, ¿qué es el agent? Dice acá. To say who did the action that we are talking about. Es para decir quién hizo la acción de la que estamos hablando. En esta, ¿quién fue? The new library will queen. Be opened by the queen. La acción, ¿quién la va a realizar? La queen, o sea, la reina. For example, to refer to the agent, we use the preposition by. Para referirnos a la gente, por eso les digo, usualmente usamos la preposición by. Podemos decir con el nombre by Peter, con algún noun, by the teacher, o con un pronoun, by him. At the end of the sentence, siempre va al final, ¿verdad? We usually only refer to the agent when it gives us some important information. Usualmente dice, nos referimos a la gente cuando nos da más información importante, which otherwise will be missing from the sentence, lo cual de otro modo estaría faltando en la oración o estaría, no estaría en la oración. Por ejemplo, our house was designed by a famous architect. Nuestra casa fue diseñada por un famoso arquitecto o por un arquitecto famoso. Entonces, aquí está el agent, es by a famous architect. ¿Cuál fue la acción? Design, ¿verdad? O sea, el arquitecto diseñó la casa. Ahora, vamos a ver. We don't mention the agent. ¿Cuándo no mencionamos el agente? If we don't know who has done what we are talking about. Si no sabemos quién ha hecho de lo que estamos hablando. Por ejemplo, our car was stolen last night. Nuestro carro fue robado anoche, pero no sabemos quién la robó, quién lo robó. Entonces, de esa forma, no usamos el agente. If we are not interested in who has done what we are talking about or is not important to mention, he has been taken to the hospital. Él ha sido llevado al hospital. What we are interested is in the fact that he has been taken to the hospital. And no who has taken him. O sea, lo que importa acá es que él fue llevado al hospital. No importa quién lo llevó, sino que lo importante es que él sí fue llevado al hospital. Entonces, de esta forma, podemos omitir a la gente. La número tres sería, if it is easy to understand who did something without being mentioned. Si es fácil entender cuando alguien hizo algo sin ser mencionado. Por ejemplo, the murderer was arrested last night. O sea, dice, it is not necessary to mention that he has been arrested by the police because it is self-evident. Entonces, dice, el asesino fue arrestado la noche, anoche. Anoche. Entonces ya se sobreentiende, ¿verdad? Es fácil de entender que quien fue arrestado fue el asesino, ¿verdad? Entonces, de esa forma, podemos omitir a la gente también. If the subject of the active voice sentence is something like somebody, people, they, you, and etc. Por ejemplo, podemos omitir a la gente, dice, cuando el sujeto de la active voice es uno de estos siguientes, como por ejemplo, somebody, people, they, and you. Por ejemplo, sería someone broke the window. Y podríamos decir, ya en pasado sería the window was broken. ¿Ok? Entonces, de esta forma omitimos el agente. Cuando usamos somebody, entonces no es necesario que lleve by. The window was broken, nada más. Y omitimos simplemente el agent by someone. Ya no sería correcto decirlo. Ahora, ¿cómo vamos a convertir una oración que está en active a passive? Y vamos a hacer lo siguiente, dice. De active a passive.
To change a sentence from the active voice to the passive, ¿qué es lo que hacemos? The object of the active voice sentence becomes the subject of the passive voice sentence. Así como les mencionaba acá, miren, acá está el objeto, dice. Vamos a ver. Vemos acá, Agatha Christie wrote this book. Pero tenemos otra oración acá. Leslie took this photograph. Aquí está la primera en active. Subject is Leslie. El active verb dice, es took. Y el object es this photograph. Luego, ¿cómo haría para cambiarlo? A passive. El objeto de la active se convierte en subject de la passive. ¿Y qué agregamos acá de acuerdo a la estructura? El verbo to be, ¿verdad? Ya sea en presente o en futuro, o de acuerdo a que lo pida el tipo de tiempo, o sea, tipo de tense. Luego ponemos was taken más el past participle, recuerden, ¿verdad? El past participle del verb. Was taken by Leslie. En este caso usamos el agente porque estamos viendo que está hablando de alguien, ¿verdad? De Leslie, by Leslie. La fotografía fue tomada por Leslie yesterday. Esto ya es time complement, si lo quieren agregar, ¿verdad? Algunas oraciones lo traen ya. Pero usualmente siempre les piden que identifiquen nada más lo usual acá, ¿verdad? Lo básico. Y vamos a continuar con el otro. Les decía acá, Agatha Christie wrote this book. Active. Agatha Christie, ¿verdad? Sujeto. ¿Qué hizo ella? Escribió este libro y este es el object, el agent. Y vamos a pasar el object de la active va a ser el subject de la passive. Y luego ponemos was written by Agatha Christie. Ahora, lo cambiamos, dice, when we change the main verb of the active voice sentence into the passive, the tense remains unchanged. Cuando dice que cambiamos el verbo principal de la active voice en la oración al passive voice, la oración dice, el tiempo, perdón, se mantiene, que no cambia. Luego vemos acá, the subject of the active voice sentence becomes the agent of the passive sentence. Entonces esto ya lo habíamos discutido, ¿verdad? El sujeto, ya sea Leslie, ya sea the teacher de la active voice, se convierte en la agente de la passive. It is placed after the past participle, después del past participle acá, wrote, que en este caso sería written. Written by, sería en este caso Agatha Christie. Ponemos el acá la preposición by con el agente. Vamos a ver otra vez de nuevo. Agatha Christie wrote this book. Active. Agatha Christie escribió este libro. Este libro fue escrito por Agatha Christie. Y vamos a ver acá un ejemplo. What time is it? Active voice dice, nos dice, tell us what a person or thing does. Nos dice lo que la persona está haciendo. The subject performs the action of the object. Acá. Ana pintó. ¿Quién realizó la acción? Ana. Ana. Ana pintó la casa. The teacher always answers the student's questions. ¿Quién responde las preguntas de los estudiantes? The teacher. Ali posted the video online. ¿Quién posteó el video? Ani. Aquí recae la acción. ¿En quién recae? En Ali, en el sujeto. En cambio, en la passive voice, nos dice, tell us what is done to someone or something. Nos dice qué se hace, done to someone or something. The subject is being acted upon. ¿Quién hace acá? Entonces, la acción recae en quién. The house was painted by Anna. ¿En quién recae la acción? Was painted. La casa fue pintada por Anna. The students' questions are answered by the teacher.
las respuestas de los estudiantes son contestadas por el teacher, por el profesor. The video was posted online by Ali. El video fue posteado por Ali. Entonces, vemos acá la diferencia. Object está acá al final de la oración en la active. Y en la passive vas a ser el sujeto, ¿verdad? El object. Luego el verbo, que sería más el past participle. Y luego the subject, que sería Ana, the teacher, and Ali. Ahora, usamos by or with. En la passive voice usualmente dice que by con el agente. Cuando usamos by con el agente, by Monica, by Alexia, by Esther, by the teacher, se refiere to refer to by whom the action is being done. Se refiere a quién está haciendo la acción. Por ejemplo, the door was opened by Mr. Black. También podemos llamarlo por el apellido, ¿verdad? Por el Mr. El Black es el apellido del señor, ¿verdad? Mr. Black. Podemos decir Mr. Martínez. Mr. Rodríguez también. Entonces, Mr. Black is the agent. With, dice, se refiere al instrumento, objeto material que se usa para hacer, for something to be done, para que algo se haga. Por ejemplo, the door was opened with a key. Dice, a key es el objeto que fue usado para abrir la puerta. Y el siguiente sería, the omelette was made with eggs, cheese and peppers. Entonces, eggs, cheese and peppers son el material que se usó con para hacer el omelette. Entonces, de esa forma usamos with and by con la passive voice. Ahora, voy a necesitar de su ayuda. Creo que queda solo esto. This is the last. Yes. Esta sería la última y son cuántos están ahorita en 7. Bueno, se los voy a poner ahorita para que ustedes, cuando estén en los breakout rooms, los puedan observar. Vamos a ver acá. Luego, ajá. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Van a escribir estas oraciones, las van a reescribir a la passive voice. O sea, ya están en active. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? La van a pasar a active, a passive, perdón. Está uno, está, se repitió aquí, 1, 2, 3, 4, son 5. There are 5 sentences. ¿Y qué es lo que van a hacer simplemente? Yo les puedo dar el ejemplo, ¿verdad? My father bought the house. Eso está bien sencilla. ¿Quién me dice ahí? The house was bought by my father. Bueno, ya saben, entonces. Vamos a ver, entonces les quedarían 4. Eso lo, me imagino que lo hacen rapidito. Así que voy a hacer las secciones de grupos. Crear salas de grupos. 3. Sí, ya están. Lo voy a dejar aquí para que puedan observar las oraciones y las puedan hacer.
Can you see? Oh, ahorita. Yes, thank you. And the letter chef. E, the chef cooks food every day. Mm-hmm. What is your opinion about? Every days. The food is cooking for the chef, maybe. What do you think? Podría ser, sí, está más difícil. The food, o sea, la comida fue hecha. Is cooking. The food is cooking. Mm-hmm. The food is cooked for the chef every day. Just with this. Yes, it's not too difficult. Mm-hmm. Oh, yes. And the other one is paint. Hello. Hello. Hello, teacher. ¿Tienen algún problema con las oraciones? No, teacher. Miguel helped me to understand better. Entonces la primera ya se la dije, ¿verdad? Yes. La segunda, ¿cómo? ¿Ya la tienen la segunda? ¿O todavía sí están en discusión? Yes. ¿Cómo les quedaría? We finished. You finished, okay. Vamos yes a ver. Okay, the second one is, the food is cooked by the chef every day. The chef cooks food every day. Uh-huh. Food is cooked every day by the chef. The food is cooked every day by the chef. Uh-huh. Okay. Number three. Problems were solved by the teacher. The problems were solved by the teacher. Uh-huh. Yes. The next one. Miguel. Spain mm-hmm is visited by millions of tourists every year. Okay. Spain is visited by millions of tourists. También puede decir every day, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. And the last one. The last one is the bridges were built by Romans with stone. Bridges. Okay. O sea, son los puentes romanos. Son, o sea, los puentes romanos fueron construidos con piedra. Entonces, uh-huh, sería Roman bridges were built with stone. But certainly say the Romans built bridges. Sí, sí, ahí se me escapó la T. Entonces sería the Romans bridges were built with stone. En este caso, utilizamos with, no by, ¿verdad? With stone. With and by. Les decía, Roman bridges were built with stone. Así la tenían, ¿verdad? Solo fue que se confundieron acá. ¿Cómo me dijeron que había quedado? Es que, ajá, es que para nosotros es... Bueno, los romanos construyeron puentes. Uh-huh. Con piedra. The Romans built bridges. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Aquí sería así. The Romans built bridges with stones. Ajá. Ajá. Entonces, aquí sí, entonces, los romanos serían, ajá, así como dijo Juan. ¿Cómo dijo Juan? O como dijo Miguel. The bridges. Uh-huh. The bridges, ajá. Were built by the Romans. Ajá. Yes, uh-huh, yes, así quedaría. Uh-huh. Entonces aquí fue que yo lo tomé como que eran los puentes romanos. Entonces uh-huh aquí fue la confusión. Entonces uh-huh así como lo dijeron, está muy bien. Entonces no se confundieron en ninguna. Todas están, okay. Aquí solo le faltó nada más
Every year. Y de ahí lo demás acá fue que la confusión que pasó. Ok, entonces voy a ir a los siguientes grupos y ya casi va a ser hora. Sí. Yes. Ok, no se vayan a ir entonces. Ok, no, teacher. Hello. Building. Ah, okay. Okay, yeah, I know about that company. I have through the loop. Yes. You just say, teacher, welcome. Welcome, se, teacher. Se hizo ya tarde, miren. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Sí, yes, teacher. Ya está listo, Alejandro, ahí. Okay, vamos a ver. La primera les dije yo que quedaba, ¿verdad? The house was built by my father. ¿Cómo yes. quedaría la segunda? In the second, the object is a food. Food was... cooked every day by the chef. Excellent. Number the three. The teacher solved the problem. The teacher Alexia. No resuelvo problemas porque no me gusta la matemática. Ah, okay. Only in English. In grammar. ¿Cómo quedaría? The different issues. Okay. The problems. Was the problem were solved by the teacher. Yeah. Okay, muy bien. The next is object is Spain. Spain was visited every year by millions of tourists. Spain was or where or is? Is. Ajá, porque está en presente. Dice millones de turistas visit. Spain is. Year. Entonces Spain is. Visit. Spain is visit. By millions Spain. Of tourists. Every year. Ahí me faltó el complemento al final de every year. Every year by millions of tourists. Spain is visited every year by millions of tourists. And the last one. The bridges. Bridges is the object. Bridges were built. With a stone by the Romans. Así es, pero como ya yo la puse de esta forma porque yo me confundí, pero así como la dijeron está bien, porque yo lo tomé como los puentes romanos, pensé yo que decía. Entonces yo le puse Roman bridges were built with stone, pero es de así como lo dijeron. The bridges were built by the Romans. Así como me lo dijiste, the bridges were built by the Romans with stone. No. Tendría que llevar, ¿cómo me lo dijiste? Por favor, repetilo. Okay, bridges were built with a stone by the Romans. Okay. Bueno, entonces eso sería hasta aquí. No se vayan a salir, okay. Ya tengo, todavía me queda un grupo por ir a visitar. Así que lo veo después. Okay. Okay, teacher. Thank you so much. Thank you. ¿Ya pasé por acá? Ya. Yes, teacher. Ya. Ah, es que espera, es que me confunde Irena con Esther. Vamos a ver entonces. Okay, teacher. Se regresó Esther sería. Bye. Hello. Sorry for la tarde. No, teacher. Teacher, have a wonderful night. No, todavía no. Wait. Solo le reviso esto y ya. Have a nice weekend. Thank you, pero vamos a terminar esto acá. Vamos a ver, la primera ya se las había dicho yo. Vamos con la segunda. Okay. Food is cooked. Every day by the chef. Yes. Muy bien. La tercera. The problem was solved by teacher. By the teacher. The problems. Dice problems. Problemas. Entonces no tengo que usar singular. Where?
Where. Entonces, where es para plural y was es para uno. ¿Ok? The problems were solved where? By the teacher. Ajá, yes. Ahora, okay. La siguiente. La siguiente. Spain is visited every year by millions of tourists. Yes. Spain is visited by millions of tourists. Ah, sí, ahí me faltó el otro, every year. Ahora, la última. The bridge was built. Was o where, acuérdense. Where built. Ajá. Porque habla bridges. De puentes. Ajá. Okay. Los puentes. Plural. The bridge, where built. Where built with the stone. Ok. By the Romans. Ajá. Ahí sí está bien como le dijeron. Aquí fue que yo me confundí porque pensé que decía los puentes romanos, pensé que decía, no que fueron construidos por los romanos. Entonces, así como lo dijeron, está correcto. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ir a la sesión principal para ya dar el cierre. ¿Ok? Ok. Ok, teacher. Hello, ¿quiénes están ahorita? Just Mitch. Solo tú, John. Ya está Esther, se están agregando los demás. Bueno, esperemos, ¿verdad? Para que ya nos vayamos despidiendo. Hoy me agarró la tarde. ¿Cuántos faltan? Hay tres. Faltan 19 segundos para que se vayan incorporando los demás. Hello. Falta todavía. Ok. Ya this estamos. Homework is difficult. Ya están. Ya están todos. Uf, menos mal. Ya yes. Son las 9:03. Ni cuenta nos dimos. No, miren que pasa rápido el tiempo. Así yes. Que, ¿cómo van con la plataforma? ¿Ya avanzaron? Yes, yo me he quedado en el examen final, teacher. Ya le hice todos modos y solo tres he logrado. What? ¿Y cómo siguen ahí? ¿Que todavía les reproduce, no les reproduce las imágenes de los párrafos? ¿O ya les no. Han... No, ahí lo hicimos más. El Team Marine. El Team Marine de dos pingüinos. Sí, en serio. Bueno, voy a hablar ahí a ver qué me dicen de nuevo. Tal vez lo pueden. Ok, teacher. Si no hay más preguntas, nos vemos hasta el lunes. Have a wonderful weekend. Bye. Thank you, you too. Cuídense mucho. See you Monday. Bye. Thank you. Bye, everyone. Blessing. Goodbye. Nice weekend blessing. For everybody. Thank you. Thanks.